Entonces, esto es como hice un favor ya de dar el título para vender el miedo, es Las obras de Bernardo Esquinca, es un autor relativamente joven, nació en 1872. Casi toda su producción tiene que ver con este tipo de títulos, como toda la sangre. Empiezo con un epígrafe de Octavio Paz, abrirás mi cuerpo en dos para leer las letras de tu destino. Introducción. Esta participación se refiere a una serie de palimpsestos históricos acerca del miedo y la violencia en la actualización literaria de Bernardo Esquinca. En la novela Toda la sangre, su autor nos presenta una fábula alusiva al género policíaco, cuya figura protagónica es la imagen del detective ficticio en el rol de un periodista de nota roja. El narrador, en consecuencia, cita y elogia nombres y estilos de diversos periodistas y de diversos escritores que se dedican al género negro, como es el caso de Joseph Mitchell, reportero del New Yorker, o del escritor Rafael Bernal, que es el primer autor del género negro en México, como predecesores fidedignos de su labor. Esquinca, al encontrar la vigencia de la tribu en Toda la sangre, atrae una serie de notas sobre la violencia y la conmoción social como ejes temáticos en su historia. Para ello, se sirve de un aparato semántico vericondicional en torno a la Ciudad de México y de los mecanismos literarios que sustentan la recepción de una parodia seria. La novela fija la atención del lector sobre casos sangrientos citados en los periódicos sensacionalistas, al imitar encabezados de nota roja. Asesino ritual acecha el templo mayor, descabezada, aparece cuerpo de mujer en los canales de Xochimilco, la noche de los descarnados, sacrilegio, encuentra un cuchillo con sangre en el palacio del arzobispado. La selección de este tipo de encabezados hacen también gala en los títulos de sus otras novelas, de las novelas de Esquinca, como puede ser Belleza Roja, del 2005, La Octava Plaga, 2011, y Demonia, 2012. La Octava Plaga es antecedente de Toda la sangre. En la creación de Toda la sangre, es evidente que móviles como el miedo y la profanación regulan al menos dos planos interpretativos. Uno es el motivo y causa de la trama novelesca, otro es el enlace entre la elaboración de los símbolos y el afuera del texto o la sociedad representada. El miedo, de manera peculiar, forma parte de los estudios a propósito de esas emociones que, como afirma el filósofo José Antonio de Marina, amargan el corazón humano. El grado superlativo de estas emociones ante el terror y la vulnerabilidad causada son inherentes a la dinámica social del miedo, no solo en nuestra época, sino en todo tiempo, lugar y especie. El temor y la profanación son fenómenos relevantes a través de la parodia que Esquinca selecciona como recurso eficaz. La parodia es un género, pero también un recurso retórico óptimo para mostrar la recurrencia al palimpsesto. El palimpsesto, o la escritura que revela a una escritora oculta o primigenia, revela las capas superpuestas de nuestra historia mexicana, como lo advierte el protagonista Casasola, el reportero del semanario Sensacional, que pensó que la Ciudad de México era eso, capas sobre capas, un palimpsesto interminable del que se podía extraer cualquier cosa, incluso cadáveres frescos. Al calce de esta ironía, de este sarcasmo, la superposición de culturas indica que la historia de la negación es cuestión reiterada por historiadores mexicanos como Edmundo O'Gorman. O'Gorman dijo, primero, la conocida con el nombre de Historia México. Segundo, el virreinato de la Nueva España. Y tercero, la nación mexicana. Tres sociedades distintas y una misma historia. El proceso de la historia de este país, México, ha consistido en la negación de cada una respecto de la anterior. El relato en Toda la sangre. Esta parodia del miedo se establece a través de una historia narrada por Casasola, cuyo apelativo, como todos sabemos, o como muchos sabemos, es igual al de los hermanos pioneros del fotoreportaje en los inicios del siglo XX. Este reportero, mientras estaba a cargo de un artículo acerca de la mendicidad y la vagancia en el centro de Peña, recibe la orden de abandonar con urgencia su investigación para cubrir la sensacional noticia de los corazones humanos encontrados en el Museo de Arte Mayor, de los descabezados y desollados tanto en Tlatelolco como en Xochimilco y en otros sitios históricos de la gran capital. Casasola,
No obstante el giro amarillista de su editorial, prefiere respaldar el suceso con datos fidedignos. Para ello, contacta no solo a un representante de los servicios periciales de la PGJ del DF, sino que entrevista y entabla amistad con Elisa Matos, una arqueóloga de INAH, quien se convierte en la aliada imprescindible durante estas pesquisas. La sátira efectista del reportaje consistiría en admitir que los dioses desenterrados se niegan a morir y que requieren, de tiempo en tiempo, un tributo de sangre. Al final del relato, se revelará que el asesino en serie podría haber sido Yolot, un ayudante e intérprete indígena, amante ocasional de la arqueóloga, quien al final la arrastra consigo lanzándose sobre la lápida de Tlaltecutli. La nota principal del periódico afirma: la sangre emanaba de sus cabezas y escurría hacia la boca sedienta de la devoradora de cuerpos. Lo incierto o fantástico es que tiempo después, Casasola cree atisbar en el rostro del mismo Yolo, en la persona de un danzante conchero que cierra el relato en la novela ante su atónita mirada. Segunda parte, el miedo y la profanación en la parodia. Menciono ahora los considerandos acerca del miedo y la profanación a partir de dos presupuestos concurrentes: el miedo en la perspectiva de José Antonio de Marina y la profanación en la propuesta del filósofo Giorgio Agamben. Ambas propuestas dictan el orden correspondiente en esta presentación. El miedo. El tópico del miedo en la perspectiva de José Antonio Marina está expuesto en su libro Anatomía del Miedo, publicado en 2006 y reeditado en 2011. A partir de toda una serie de representaciones del miedo enunciadas por Marina, desde la neurología hasta la ética, él afirma que el miedo es un sentimiento de difícil explicación porque confunde su sentido, porque nos despierta los mecanismos de huida, pero que de manera excepcional lo reconocemos porque mantiene una estructura narrativa. El miedo se describe mejor contando historias. No es casual, subraya Marina, que por esta razón los escritores sean un referente indispensable para estudiar. Esto es un acierto porque primero hay un plot, o sea, un argumento, en donde, según sea el canon, existe una causa, un detonante o un desencadenante que al interpretarse como amenaza origina la acción. No obstante, es mediante la trama que se buscan las causas que lo generan. Tampoco es casual que la narrativa tenga ese aire detectivesco cuando el lector sigue las pistas que estratégicamente están dispuestas en el libro para encontrar el meollo del asunto. La trama narrativa en Toda la sangre evoluciona a partir del detonante sanguinario que cunde en señales de alarma desde el mismo título. El espanto contagia y centra los miedos colectivos expuestos desde el inicio de una cartografía del terror. Hay otra historia mexicana en palimpsesto, revelada por Esquinca, en donde se muestran diferentes tácticas de amedrentamiento de terrores provocados o estratégicos, cuando el cometido es cerrar las salidas civiles, suscitar el pánico y favorecer el control religioso y político. El autor parte de este marco ideológico sociopolítico al conjugar los temores sociales con poderes ocultos mediante los tabúes y figuraciones anímicas preexistentes en la historiografía de nuestra cultura. La parodia revela los medios revertidos y reverenciales como la tarea pendiente en las religiones prehispánicas, subrayando los presagios funestos en tanto que signos de lo ominoso que se repite de manera cíclica. Elisa Matos, la arqueóloga de INAH, le explica a Casasola que la emergencia de lo siniestro, de lo ominoso, se señala en innegables presagios y que estos están sirviendo de pretexto para ser imitados. Esta razón fundamenta la presencia de Casasola y la parodia del propio estilo. La novela adquiere entonces la composición de una parodia porque como tal no lo sería sin considerar el palimpsesto de estas capas de historia. Para lograrlo, la voz del narrador, o autor implícito, debe conservar todo el tiempo el tono necesario entre irónico y sarcástico que lo distancie de la trama y la tragedia, al tiempo de incluir como palimpsesto en la trama aquellos presagios indicados por la arqueóloga. Uno de ellos proviene de un relato fechado en el año 1803 en la capital de la Nueva España,
cuando famosos narradores testigos dan cuenta de la presencia de una escultura decapitada. Del cuello salían dos enormes cabezas de serpiente que simulaban chorros de sangre. La nota agrega que al ser desenterrada, paradójicamente mira al cielo con expresión indescifrable. Los testigos eran nada menos que Alejandro Humboldt, a quien le pareció ominosa, y Monseñor Feliciano Marín. Ambos reaccionaron con ademanes equívocos ante un grupo de indios que observaban la escena con gran expectación. Los dos personajes abandonan la escena, pasan rápidamente ante la estatua de Carlos IV, pero aún se escucha al obispo advertir: no es bueno remover los escombros. Y al varón responder: los indios buscan algo que los conecte a su pasado. Sobreponiendo el relato anterior sobre el actual, el narrador Casasola, con el tono periodístico que corresponde a la noticia de una historiografía contemporánea y con base en aquellos presagios, anota un dato importante. La portentosa aparición de la diosa sangrienta emerge del subsuelo justo el 2 de octubre de 2006 en la esquina de las calles de Argentina y Guatemala y fue redescubierta entonces por miembros del programa de arqueología urbana, PAU. Mientras realizaban los trabajos de rescate del Templo Mayor, la diosa famosa es Tlaltecutli, representante de la tierra y de la muerte, esto es, la progenitora y devoradora de todas las criaturas. Lo casual es que esa colosal figura se descubriese el 2 de octubre, cuando se conmemora la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Casasola se ubica 5 años después, el 14 de agosto de 2011, escribiendo el reportaje del primer descubrimiento macabro, y cito: arrojan corazones en el Templo Mayor, se presume que son humanos. Aceptemos, ficcionalmente, que el miedo a la venganza eterna de los dioses prehispánicos se propaga y que su posterior función educativa, difundida como cultura religiosa, se suma a una realidad en torno a una didáctica de los miedos, en donde las sociedades aprenden a ver el mundo en lo previsible y lo imprevisible, controlable o incontrolable, y por ende, seguro o inseguro. Justo en la historia inmediata se vive la asimilación o el rechazo de mensajes alarmantes como los que justamente corresponden al semanario sensacional de Casasola, en donde él es su único vocero. Veamos aquí en la historiografía del siglo XXI, que Skinca nos sitúa ante el polo objetivo del miedo, frente a riesgos no tomados conscientemente, sino ante el simple deambular por la ciudad, en donde la valentía o la fortaleza como paliativos del miedo que el filósofo Marina encomia, no tienen nada por hacer, ni como paso de la personalidad al carácter, ni como recuperación de la virtud. La profanación. Pasemos ahora al constructo ético que funciona en esta novela, también a manera de impostura o de parodia, cuya base y causa es la idea de profanación. Este tópico lo enlazamos desde la propuesta de Agamben, cuyo título es precisamente Profanaciones, un libro publicado en 2005. El término ronda la voz latina, profanar, utilizada con acepciones contradictorias, al aplicarse a diferentes reacciones que tienen los sujetos contra los objetos. Una connota lo augusto, consagrado a los dioses, y otra lo maldito, excluido el de la comunidad. Si consagrar, sacrar, era el término que designaba la salida de las cosas de la esfera del derecho humano, profanar significaba, por el contrario, restituirlas al libre uso de los hombres. Y cito: profano, escribe el gran jurista Trevase, se dice en sentido propio de aquello que, habiendo sido sagrado religioso, es restituido al uso y a la propiedad de los hombres. Cierro cita. La desacralización de la vida contemporánea impide darle a ciertos mitos y sobre todo a los sacrificios rituales el sentido pleno que antes tenían. Consciente de esta fractura intermitente en la historia de la cultura, asumimos que Skinca incluye una serie de enunciados que exhiben este desequilibrio. Cito una frase de la novela: lo que ese asesino está buscando, asegura Casasola, es instaurar un nuevo orden. Quiere el regreso del mundo prehispánico por encima del moderno y se está valiendo del poder mágico de la sangre para conseguirlo. La parodia requiere de esta orientación pragmática en los enunciados para lograr que el lector los interpele como señales de peligro
que transgreden las normas estéticas y que garanticen su propia existencia bitextual. Agamben previene el término profanación con la inclusión de genius en su doble acepción de bueno y malo, además de fundar los términos como derivaciones que inciden en los sentimientos, en la emoción como aquello a través de lo cual entramos en relación con lo preindividual. Emocionarse significa, según Agamben, sentir lo impersonal que está en nosotros, hacer experiencia del genius, como angustia o regocijo, seguridad o tremor. Ensayando el término de genius en esta novela, significaría lo que corrompe, lo que inclina al mal. La transgresión operaría potencialmente desde el nombre de la diosa, quien recordemos es la progenitora y devoradora de todas las criaturas. Pues por una parte cumple su función en la historia de las religiones prehispánicas y por el otro, al mantenerse en secreto y después al revelar la propia efigie de las excavaciones, se restituye el gesto con el cual la ambivalencia entre vida y muerte se manifiesta. En ulterior instancia se asumiría que el palimpsesto y la seducción del mito no solo es el conocimiento de los nombres, sino el gesto, el trastorno y el desencantamiento del nombre y por ende el interés sobre la profanación cuando de emociones se trata. Conclusiones temporales. Pienso en esta novela como la existencia formal de una lengua secreta encapsulada en los nombres, como creencia en el subterfugio de las religiones prehispánicas, cuyo palimpsesto se convierte en el gesto parodiado en esta novela. La doble maquinación glosada como palimpsesto y como parodia queda expuesta en el nivel metanarrativo o de conciencia novelesca, en donde la voz narrativa emite un juicio. Y cito, porque tu abordaje de la nota roja es más literario que periodístico. Piensas en posibles tramas novelescas en lugar de hacer las preguntas correctas. Cierro cito. Cierto, las preguntas correctas pertenecen al referente interno, pero también al extratextual, a las preguntas del autor implícito cuando al originar la parodia atiende a la duplicidad profano y sagrado, en comunión con el implicado lector. Lo pragmático de esta función metaoperativa de la parodia es sumar al comunicado de la novela la trascendencia en la actualización de lectura de remanente social y cultural en lo que se considere un residuo de profanidad en toda cosa sagrada y un residuo de sacralidad en todo objeto profanado. Mediante esta operación comunicativa, el lector entra y sale de la novela reconociendo el lenguaje simbólico del mito en la ficción novelesca. Ante la corrección falsa y verdadera de las preguntas que procesa la lectura irónica de la ficción, Skinka construye su propuesta. Esta le permite el acceso al lector no solo como coautor, sino el ingreso a una suerte de entremundo al pensar en la función de la parodia como la escisión entre canto y palabra y entre lenguaje y mundo, como siempre ha sido la concepción de la parodia. Esta novela puede ser una parodia universal acerca del miedo si el lector identifica el tipo de preguntas correctas sobre las que se corrige a sí mismo el personaje Casasola. El escritor Skinka es consciente de que la función autor se facilita a través de la parodia como un modo de circulación y de funcionamiento de los discursos dentro de una sociedad económica y moralmente vapuleada como es la nuestra, al atraer un nuevo palimpsesto de extrema violencia en la historia mexicana. Más allá de la fábula política, policíaca, detectivesca y periodística, el relato funciona al exhibir los límites del sistema que pretende neutralizar las situaciones de peligro y de horror. Un epílogo de la ocurrencia parodia de lo que no se puede hablar, olvidar, ni silenciar, ni conjurar, nace lo grotesco, no solo lo ridículo o lo cómico. ¿Acaso la sociedad mexicana, política o ideológicamente hablando, renuncia a mirar directamente el objeto que la concibe?